¿Qué tú haces aquí tan temprano, coño? En serio, Jessica. Yo de verdad no entiendo por qué tú tienes que hacer eso todos los días. Tú sí sabes, Carlos. Contigo yo ni siquiera me vengo. Y te voy a decir algo. Yo no sé dónde van a llegar las cosas si tú sigues así. Si sigue así, ¿qué, Jessica? ¿Vas a buscar otro en la calle? ¿Tú crees que eso es lo único, chico? Carlos, hay más alternativas. Podemos hacer otras cosas. Más de lo que yo he hecho. Carlos, no lo hemos hecho todo. Por ejemplo, un swinger party. ¿Un qué? Un swinger party. O sea, buscamos una pareja que sea estable como nosotros y que quiera, no sé, experimentar por una noche. Disfrutar, compartir el momento. Así. Así. Nosotros nos divertimos. Yo no te pego los cuernos y pasamos un rato agradable. Además, mi amor, que haya diversidad. ¿Qué tú opinas? La verdad que tú crees que yo soy estúpido, Jessica. Ah, no, Carlos, pues busca tú la pareja entonces. Contigo no se queda bien de ninguna manera. ¿Tú no estás escuchando? Jessica, eso es una locura. Vamos a buscar un terapeuta y hacemos una cita esta misma semana. Mi amor, nosotros somos dos personas adultas, no tenemos que estar buscando el criterio de todo el mundo. Carlos, lo mismo hiciste cuando fuiste a comprar la pistola, tenías que llamar a tu papá para pedirle aprobación, o sea, ¿en serio? Por ahí a revolcarte con extraños, eso sí te parece lógico, ¿verdad? Papi. Compláceme. Dale, no seas malito, por sí. ¿Y eso, Carlos? Te volviste loco. ¿Tú te imaginas que hubiera entrado otra persona? ¿Qué te pasa? Es Jessica. Ahora se le ha metido en la cabeza de que hace un intercambio de pareja en la casa. De que un swinger party, creo que fue que me dijo. ¿Sabes lo peor? Que quien tiene que buscar a la gente para hacer esa vaina soy yo. Wow, yo no sabía que ustedes estaban así. ¿Ya fueron a terapia? ¿Con Jessica? No. Eso fue lo primero que yo le sugerí. Esa mujer no entra en eso. Mira, de verdad, Claudia, yo no sé qué yo voy a hacer con esa mujer. Mira, pero pensándolo bien no me parece tan descabellada la idea. Considerando el hecho de que ustedes son una pareja que tiene mucho tiempo juntos. Es normal, Carlos. La gente se aburre. Mira mi caso con Raymond, por ejemplo. Ese me pega todos los cuernos del mundo y jura que no me doy cuenta. Ok. Si tú estuvieras en mi posición, ¿tú harías algo así? Nunca me había pasado por la mente. Pero sí. Yo lo haría. Con alguien de confianza, claro.
Son cosas que no se hacen así a la ligera. Es más, estoy segura que si le hago el comentario a Raymond, me dice que sí. ¿Recuerdas lo que me pediste? ¿Qué? Tú sabes. ¿El swinger party? ¿En serio? Sí. Pero tú, como para no querer, terminaste queriendo muy rápido. Cuéntame. ¿Quiénes son los afortunados? Claudia y Raymond. Son una pareja de amigos, así como nosotros, casados hace mucho tiempo. Les conté lo que me propusiste y accedieron. Me dijeron que le diga cuándo y dónde. De hecho, Claudia es compañera de trabajo, ¿sabes? Ay, no, Carlos. O sea, a ti realmente nada más se te ocurre invitar a una compañera de trabajo para esta situación. ¿Tú no te imaginas en qué lío tú te puedes meter? Contigo no hay manera, Jessica. Eso es lo que hay. ¿Hola? Hola. Hola. Claudia, Raymond, mi esposa Jessica. Mucho gusto. Pasen adelante. Pasen adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un placer. Venga. Carlos. Hola. Entren, están en su casa. Gracias, gracias. Gracias. Bien, ¿y tú? ¿Estás ocupada? Iba a salir, pero pasa, pasa. Siéntate. Gracias. ¿Y Raymond? ¿Raymond está aquí?
¿qué? Carlos, hay un vinito ahí. ¿Tú quieres sírvete? Gracias. Sí, es que tengo que conversar algo contigo, Claudio. Ok, ya salgo. Claudia, mi amor, no te pude escribir antes, se me complicaron un poco las cosas, pero no, yo lo pasé demasiado bien contigo. Lo de Hino del País yo lo voy a resolver con Carlos y hablo con él, lo que sea en mi vida. Pero lo importante es que por fin podemos estar juntas. Estoy demasiado emocionada. Te adoro, mi amor. Explícame esta vaina. ¡Explícame! Coño. Baja la voz. Mira, Jessica y yo estábamos esperando el momento. ¿Para qué? ¿Para decirme que estaba muda con ella? Carlos, es que tú no entiendes. Esto pasó... ¿Qué dice Raymond? Raymond no lo sabe todavía. En su momento se lo voy a explicar. Perdóname, Carlos. Perdóname. Perdóname, Carlos. De verdad, yo no quise hacerte daño.